tengo temor. Mi familia toda está atemorizada. La comunidad está atemorizada con ese tipo suelto. Y no puede estar en la calle haciendo maldad. Ahora esa tú vas a matarla si no se ha muerto. Donde estamos es una parte muy solitaria. No podemos ya hacer lo que nosotros hacíamos. Ya vamos a tener que dejar nuestro trabajo con miedo porque somos todas mujeres. No sabemos si puede estar por una caña tirado por ahí o por un rincón por ahí, no sabemos. Porque lamentablemente salió corriendo, no sabemos si puede estar por aquí, por allí, y uno salga ahí y uno se lo puede encontrar. ¿Qué? Y quisiéramos que la justicia tome carta en el asunto, de verdad que sí, porque nunca debieron de soltar a ese señor. Esa persona ha estado preso otras veces por problemas como ese, por homicidio. Incluso él mismo dijo que sí, que él había cometido los hechos de que mató a las dos mujeres aquí en Yamasá. Allá en Villa Arriba él apuñaló a una joven así. Entonces, vuelvo y culpo a la justicia porque entendí que no debieron soltarlo, sino aplicarle la ley como corresponde. De lo que está pasando, que ellos tienen la culpa de todo lo que está pasando. Mira ese muchacho que él le hizo eso ahora. Yo espero en Dios que tomen carta en el asunto también, porque vamos a seguir en esto.